Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por invitarme en estas jornadas. Me hace muchísima ilusión y para mí es un honor volver a encontrarme a muchos compañeros de Lleida, que es también la ciudad, mi ciudad natal y la ciudad donde yo también me formé y estudié. Bueno, medicina física y rehabilitación. Antes de pasar a la rehabilitación infantil, de explicaros la rehabilitación infantil, sí que quiero que conozcáis un poco qué es lo que hacemos nosotros, quiénes somos y de qué está compuesto nuestro servicio. Desde 1969 es cuando la Organización Mundial de la Salud reconoció la especialidad de rehabilitación y medicina física como una especialidad médica. La parte de medicina física, nosotros utilizamos medios físicos. Estos medios físicos los tenemos ya documentados desde la prehistoria. Inicialmente, el hombre primitivo, pues cuando tenía una molestia, ya se hacía algún tipo de frotamiento enérgico o ya se aplicaba calor o hielo para disminuir ese dolor. Se encontraron también manuscritos a los 2500 años antes de Cristo, manuscritos chinos con puntos de masaje y el beneficio del ejercicio terapéutico para curar muchas dolencias. Ya en la época griega y sobre todo en el Imperio Romano es cuando se descubrieron los beneficios de las aguas termales y se crearon templos para realizar actividad física, utilizar medios termales, agua y actividades físicas. En la época de la Edad Media, con el cristianismo, se cultivó más el espíritu que no la parte de física. Y solamente fue en el mundo árabe donde se siguió realizando actividad física y el uso de baños termales. Ya con la llegada de la peste negra en Europa, pues todo esto se terminó. Entonces llegó para el Renacimiento, volvió a surgir todos los medios clásicos que se estaban utilizando y ya en la época de la Ilustración, Galileo, con sus ideas de la mecanoterapia, fue cuando se entendió el cuerpo humano como poleas y palancas. Ya cuando llegó Volta y Galvani, se entendieron ya cómo estímulos eléctricos podían realizar contracciones musculares, aunque el músculo pudiera estar denervado. Aquí nacieron las bases de la electroestimulación que nosotros también estamos utilizando actualmente. Se comprobó que el uso de máquinas, tanto para asistencia como para resistencia, era un beneficio para la recuperación de estos pacientes y ya en el 1800, con las bases del electro, se fundaron ya las bases del electrodiagnóstico, viendo que con un tipo de corrientes, las corrientes faládicas, se podía conseguir estimular y diferenciar lesiones del sistema nervioso central y lesiones del sistema nervioso periférico. Bueno, todo este rollo introductorio es porque a partir del siglo XX, inicios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, es cuando aparece la figura del médico rehabilitador a raíz de pacientes con capacidad y por edad jóvenes y con capacidad para ser ocupacionales, pero con grandes limitaciones como era la paraplegia, la lesión medular, el amputado y el daño cerebral adquirido. Esta es nuestra razón de ser, es de aquí de donde se ha desarrollado nuestra especialidad. Lesión medular, amputaciones y daño cerebral adquirido. Ya avanzando en el siglo XX, ya se descubrieron los primeros aparatos de ultrasonidos. Probablemente muchos de vosotros, si ya habéis ido alguna vez si habéis tenido que ir a un centro de rehabilitación por alguna dolencia, el ultrasonido es uno de los aparatos que más utilizamos. Avanzando también con Einstein, se iniciaron las bases de la laserterapia, magnetoterapia. Bien, actualmente ya en el siglo XXI nosotros lo que estamos utilizando, esta es la rehabilitación actual, estamos utilizando asistencia robótica para tratamiento, asistencia de realidad virtual, utilizamos laboratorios de marcha y material de posturografía para saber en qué alteraciones y cuáles son los músculos que a lo mejor tenemos en qué actuar y no, y ya actualmente estamos en vías de desarrollo de la neuromodulación, estimulación eléctrica
magnética transcraneal y eléctrica transcraneal. Y luego ya la aplicación de sensores a exoesqueletos, que ya lo habréis visto seguramente por las noticias. Bueno, medicina física y rehabilitación. Nosotros somos fisiatras, somos poco conocidas, pero la especialidad en sí se llama fisiatría, sobre todo en el mundo anglosajón. ¿Qué hacemos? Tenemos un sentido preventivo, un sentido de tratamiento cuando tenemos una dolencia, prevención secundaria y la prevención terciaria, sobre todo para la reinserción social. Recordar a los amputados y a los parapléjicos, es gente que es muy, que es capaz, esta gente la tenemos que volver a reinsertar, insertarla a nivel social y ocupacional, a nivel laboral. Esto aplicado a unos niños, en niños, por ejemplo, un acondroplásico, tendremos que facilitarle todo su entorno en el colegio, porque es una persona de un tamaño bastante pequeño, a nivel de miembros, superiores e inferiores, hay que acondicionarle el entorno. Por el tipo de su deformidad, va a tener dolor. Entonces nosotros es cuando ya vamos a entrar ahí a tratar ese dolor y a intentar prevenir o adaptarnos a buscar algún tipo de adaptación para que esa postura que él pueda tener de forma mantenida no vaya a ser algo que le impida realizar lo mismo que el resto. ¿Qué hacemos? Recuperamos, rehabilitación. Recuperamos o habilitamos. Entonces, intentamos evitar y tratar la discapacidad. Esto es una parálisis brachial. Esto es, veis que es tendría 9 meses esta paciente, pero la parálisis brachial puede ser muy, muy discapacitante. Una parálisis brachial completa y que no ha podido recuperar. Nuestros objetivos son que funcione y que sea autónomo. Función, nosotros es una palabra que siempre la tenemos. Esto es funcional, damos el alta. No hay problema que hay un flexo, por ejemplo, yo me roto el húmero y me queda el codo a este nivel. Yo puedo hacer un 150 grados de flexión y puedo hacer una extensión completa. Pero este llego a 120, tengo suficiente para comer. Puedo estirarlo a menos 20 grados, tengo suficiente para vestir y para higiene. Eso es funcional. No vamos a insistir en hacer el tratamiento porque ya es algo funcional y puede ser autónomo. Por lo tanto, ahí ya le daríamos el alta. Función es nuestra palabra. En el mundo de la rehabilitación estamos con la clasificación internacional de la función de la Organización Mundial de la Salud. No solamente ve el déficit de una estructura o el déficit de función de un órgano, sino si ese órgano puede hacer realmente su actividad. Por ejemplo, en este caso, esto es un osteosarcoma, se le ha intervenido, se le ha puesto una endoprótesis tumoral, tenemos una dismetría por el crecimiento, con el tiempo se le tiene que hacer un fijador externo para elongar esa extremidad o fijar la otra, pero este chico probablemente no pueda hacer lo mismo que los demás chicos de su edad. Probablemente va a tener una alteración de la marcha, va a tener una alteración de la estática, no va a poder subir y bajar escaleras y probablemente no pueda participar en otras actividades. Esto nosotros lo tenemos en cuenta y tenemos que intentar adaptar o poner los medios para hacerlo. También depende mucho de los factores ambientales en la familia y el entorno donde vivan y todos los impedimentos estructurales arquitectónicos que pueda tener, tanto en casa como en el colegio. Y dependiendo también de los factores personales de cada niño, pues hay una alteración emocional o cómo él acepta o asume esa discapacidad. Bien, ¿quiénes somos? El médico rehabilitador ya os he explicado un poco qué es lo que hacemos, pero también estamos en otras fases, también estamos en las fases de cuidados paliativos. Hacemos valoraciones instrumentales de la discapacidad, valoraciones biomecánicas, técnicas intervencionistas, pero siempre nuestro objetivo es que sea autónomo y que sea mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, psicológico, social, lógico que sería toda la parte de estructura y de función. Habilitamos todo aquello que tiene que hacer una persona, un niño en este caso. Posicionamiento, sedestación, desplazamiento, contención, si tengo una mano que siempre se me va hacia la desviación cubital, la coloco hacia desviación radial, porque esto es funcional, esto no es funcional, sí que lo consigue hacer, pero lo tengo que colocar en una posición anatómica funcional. Y sustitución en el caso de una amputación. Habilitamos haciendo también adaptaciones de los instrumentos. Los instrumentos que utiliza un niño básicos son para comer, para escribir y para el juego. También se pueden habilitar, adaptar juguetes. Y también hacer entornos accesibles.
tener un baño sin barreras arquitectónicas, un colegio. Todo esto nosotros también lo fomentamos y los documentamos a los papás. Vale, ¿qué medios utilizamos? Medios farmacológicos, como todo el resto de los médicos, y específicos de rehabilitación. A nivel farmacológico sí que tenemos a baclofeno y la nizanidina, sobre todo para la espasticidad. También gabapentinas. Toxina botulínica, que también esto se utiliza en neurología, pero nosotros sobre todo toxina botulínica la utilizamos para la espasticidad. En algunos casos no tan indicados, estonías. En algunos problemas ortopédicos sí queremos debilitar un músculo que está funcionando mucho, y en casos también de dolor. Infiltraciones articulares, sobre todo en enfermedades reumáticas y en dolor. Los medios físicos, que ya los he comentado antes, posteriormente tenéis alguno, pues podemos explicar. Toda la parte de cinesioterapia. Hacemos contención con las órtesis, todo aparato que nos sirva de contención le llamamos órtesis, una faja, una área, eso es una órtesis. Prótesis es todo aquello que sustituimos. Ayudas técnicas, las sillas de ruedas, bipedestadores, andadores, y tecnológicas. Aquella persona que no tenga capacidad para hablar o capacidad para escribir, medios de comunicación alternativa el tracking, seguimiento visual por ordenador detectado por infrarrojos. Todos estos son medios que nosotros utilizamos, y esto dentro de poco va a entrar ya por seguridad social para poderlo prescribir. Bueno, tenemos nuestro gran equipo, nuestro personal terapéutico: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos. Neuropsicólogos habitualmente no solemos tener, suele ser por privado, pero sí que, por ejemplo, en nuestro hospital, para algunas patologías, tenemos neuropsicólogos. Fisioterapeutas no solamente se encargan de rehabilitar, de curar esa estructura y que pueda hacer esa función. También se encargan de la cura y de la mejora de ese punto que está afectado. Vendajes, curas de un muñón, los vendajes de un linfedema. Terapeutas ocupacionales. Lo importante de los terapeutas ocupacionales es sobre todo la autonomía básica para los días de la vida diaria: aseo, baño, vestido, cambiarse de la silla a la cama, el poderse duchar. Todo esto es para que tú necesitas ayuda. Entonces, eso de ahí es lo básico y lo mínimo que un niño tiene que intentar hacer solo. Entonces, el terapeuta ocupacional es una de las, es el que está formado para poder habilitar y dar estrategias de cómo hacerlo. También tenemos tratamientos específicos: la terapia restrictiva del miembro sano, en el caso de una parálisis parcial o una hemiparesia, inmovilizamos el miembro sano, adaptamos el que es patológico porque tiene un posicionamiento anómalo, y intentamos integrar esa extremidad, porque cuanto menos integrada esté, menos lo va a utilizar. Entonces, esto sí que tiene, son unos periodos prolongados en los que se tiene que hacer este uso de férula, y luego también habilitar el entorno de estrategias a los papás. Logopedia. La logopedia no solamente hace lenguaje, pero es básico que un niño se comunique, es básico que las personas nos podamos comunicar. Si no es por lenguaje y por habla, hay que hacer medios alternativos. Medios alternativos, como podría ser lo más simple, un plafón. Los logopedas trabajan trastornos del lenguaje, trastornos del habla, trastornos de la voz, pero también trastornos de la alimentación. La alimentación, tanto en los pequeños, en todas aquellas conductas que pudieran ser aversivas, y luego en todos aquellos niños que han tenido uso de sondas nasogástricas para todo el tratamiento posterior. Neuropsicólogos, lo que os he comentado antes, no todos los servicios tenemos. El neuropsicólogo trata de ver las relaciones entre las funciones del cerebro y la conducta. Sobre todo, es muy importante para todas las áreas del aprendizaje: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, organización, secuenciación de las tareas, relación de conceptos, y todo esto es lo que hace un neuropsicólogo. Como muchos de estos conceptos se pueden trabajar en equipo, todos nuestros compañeros obviamente trabajan en equipo, y los casos los compartimos entre todos. Entre todos definimos los objetivos y en qué momento está ese niño para ver por dónde llegar a este niño para poder avanzar. Vale. Rehabilitación infantil. Rehabilitación infantil, cuando se vio la necesidad de que se tenían que crear unidades para que se trataran los niños con discapacidad, las primeras fueron
la parálisis cerebral infantil y todas las alteraciones ortopédicas. Actualmente nosotros estamos en todas las fases. También estamos en la fase de diagnóstico. Por ejemplo, nos enviáis una marcha de puntillas. Una marcha de puntillas puede ser algo transitorio, puede ser algo madurativo, puede ser porque tengamos una hipertonía, a lo mejor ese niño es un prematuro y tiene un pequeño tono a nivel hipertono a nivel de los tejidos flexurales y camina de puntillas, porque eso lo tenemos que diagnosticar. A lo mejor es una alteración ortopédica familiar, tiene los músculos más cortos, un tejido flexural más corto, o porque puede ser una enfermedad neuromuscular. Eso, normalmente, este tipo de patologías ya nos vienen diagnosticadísimas a nosotros en rehabilitación. ¿Pero qué hacemos aquí? Bueno, entrar en tratamiento, cuando el niño pierde la marcha, este sería el caso de un Duchenne, cuando el niño pierde la marcha, nos ponemos en contacto con trauma, con neuro, se le hace la tenotomía quiria, porque es posible que pierda la marcha, está con su marcha en equilibrio, está perdiendo el equilibrio, en equilibrio con pulmas, se hace la tenotomía, y se pone un asistente, en este caso son los cálipers, el tutor es la cosa. En los cálipers en los que ellos van sentados. Entonces nosotros les enseñamos a caminar de otra forma, ¿vale? Es otro aprendizaje. Ya cuando ha perdido ya la marcha y el niño ya está en la sede de estación, pues nos tenemos que coordinar también con neumo, con trauma, porque nos va a venir la escoliosis, que ya antes de la sede estación prolongada no la vamos a tener, pero aquí ya tenemos una patología respiratoria restrictiva, esa escoliosis cuando se va a tener que intervenir y tenemos que hacerlo pues capaz. Nuestra tarea es mucho de coordinación con el resto de especialidades, pero ya no solamente con los especialistas del hospital, sino también con el trabajador social, porque es el que nos coordina con el resto de organismos, con centros de atención primaria, con el trabajador social del centro del ambulatorio, con psicólogos, también estamos en contacto con los centros de atención temprana, con el colegio, con los equipos de evaluación de enseñamiento, CREDA, ONCE, con todos aquellos niños que puedan tener una discapacidad y que nosotros nos vemos obligados a que tengan que tener una adaptación curricular. Vale, ahora ya entro en el trapo de la rehabilitación infantil. Claro, todo no os lo voy a poder explicar, sí que he querido daros a conocer un poco para que vosotros vayáis pensando en aquellos niños que tenéis y qué es aquello que nosotros les podemos ofrecer. Básicamente, el niño es autónomo, no es autónomo, qué necesita y en qué le podemos ayudar nosotros. Y ahora un poco pues, de las patologías más prevalentes que podáis llegar a ver. He intentado dividir un poquito por edades, por patologías y por centros de asistencia. Por edades, ya desde neonatos, ya cuando un niño, pues daño cerebral adquirido, todas las encefalopatías hipoxicoisquémicas, daño cerebral congénito estructural, este niño va a tener probablemente un retraso en desarrollo global, entonces vamos a tener que estar allí pendientes de cómo lo posicionamos, cómo se adapta en su domicilio, las deformidades que vaya a tener en un futuro, todos los niños con riesgo neurológico que hayan estado sometidos a circulación extracorpórea o membrana de oxigenación extracorpórea y todas aquellas alteraciones estructurales o enfermedades neurológicas que puedan afectarnos a la función, una ortognatosis, espinas bífidas, enfermedades neuromusculares, lesión medular, síndromes compartimentales, toda la patología de plexos. A nivel de prematuros, claro, dependiendo de los hospitales y dependiendo del personal sanitario que haya con la formación que tenga. Prematuros, los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales participan con las enfermeras con todo el programa NICAP de atención al prematuro. Sobre todo pues, para ver un poco para la adaptación, el posicionamiento y el vínculo familiar y sobre todo para posicionamiento a nivel en la incubadora. Que ese niño, un correcto posicionamiento hará que tenga una postura más estable y que sus tendencia a tener un patrón anómalo, se pueda intentar corregir y reconducir. Y que el niño, así, si tiene espasmos, no se asuste, que no entre tanto en llanto, pero si está en un posicionamiento estará más relajado, más confortable, no se nos van a disparar todos los parámetros y será pues, mucho más beneficio para el niño. Hacemos fisioterapia respiratoria en las displasias pulmonares, movilizaciones de para evitar la osteopenia, la enfermedad ósea metabólica. En neonatos también trabajamos toda la parte de alimentación, en los prematuros antes de iniciar la alimentación oral,
sí que intentamos ver cómo se está haciendo toda la coordinación de la respiración, de la titulación, del sello labial. Y a la hora de retirar la sonda nasogástrica, facilita también el destete precoz y la retirada de la sonda nasogástrica de forma precoz. El resto de recién nacidos, si hay una posible disfagia, aquí siempre trabajamos en colaboración con gastro y con nutrición para saber cuándo entramos nosotros o cuándo lo asumen ellos. Desarrollo. Aquí nos coordinamos con los centros de atención temprana, con los neuropediatras que están en los CDIAPS y con los fisioterapeutas. Es posible que muchas veces ellos os soliciten a vosotros que nos hagáis la derivación a nosotros. Esta etapa es la más importante porque es en las directrices donde se nos va a formar la base de todo. El lenguaje, habilidades sociales, motricidad gruesa, fina... Pero habrá momentos en que quizás necesitarán movilizaciones más continuadas, enérgicas e intensas que puedan necesitar un posicionamiento en la sedestación o que precisen unas órtesis para la deambulación. Entonces, en estos casos, ya ellos normalmente nos suelen solicitar nuestra colaboración o nos los derivamos. Aquí, un poco, por la idea de cuándo tendrían que venir. Plagio, tortícolis, parálisis braquial. Esto os lo explicaré un poquito más en las siguientes diapositivas, pero todos los niños que hayan tenido riesgo neurológico o una sospecha de enfermedad hipoxica isquémica neonatal, bien de los tres primeros meses, sí que creo que es importante que lo vea un rehabilitador, porque ahí tenemos que ver ya cómo empieza a moverse el niño. Sí que es cierto que un bebé, si no tiene que hacer nada, pues un bebé es importante que se coja un chupete. A lo mejor tenemos una hemiparesia, solamente lo hace con un brazo y el otro no. Ese brazo lo tenemos que integrar desde el inicio. A partir de los tres meses, ese brazo tenemos que luchar para que lo entierre, ¿no? Y todas aquellas enfermedades minoritarias y complejas, que son el 37% de nuestras consultas en rehabilitación infantil. Bueno, las displasias esqueléticas, yo desde el nacimiento las pasaría. ¿Por qué? Por ejemplo, un acondroplásico. Tenemos la estenosis de foramen magno y es importante, tanto el papá como los terapeutas que lo vayan a utilizar, cómo manejan ese niño. No le podemos hacer un cultusit porque aquí estamos facilitando que podamos tener compresión medular. Pero si le facilitamos una sedestación precoz, nos estamos jugando que tengamos un acumulamiento a nivel lumbar. Entonces, todas estas displasias que tienen un comportamiento más complejo en su desarrollo, yo creo que es importante que ya los veamos desde el inicio. Actualmente nosotros ya tenemos abierto el manejo de las osteogénesis imperfecta, los bebés de osteogénesis imperfecta, ya vamos a lanzar también de tortícolis, de parálisis braquial, de acondroplasias, pero sí que creo que es importante que esto nosotros los conozcamos ya desde pequeñitos. Plagiocefalia, no me voy a enrollar. Actualmente ya no entra el casco en seguridad social. Entonces, el casco se lo tienen que pagar los papás. Tuvimos un aluvión de cascos, bueno, de plagiocefalias en la época que yo estaba aquí, y ahora solamente entran en rehabilitación, por ejemplo, los que tenemos dos en el servicio de rehabilitación Sanchandedeo, ya lo hemos acordado con los neurocirujanos, nosotros solamente vamos a asumir los que tienen una tortícolis, porque aquí sí que una cosa favorece la otra. Entonces nosotros asumimos los que tienen una tortícolis y el resto ya los asume neurocirugía, porque el casco se lo tienen que pagar los papás. Lo importante, hasta los 6 meses el cráneo es blando, por lo tanto hay que hacer todas las medidas posturales antes de los 6 meses. A partir de los 6 meses mejorará, porque el cerebro va a mejorar, pero la deformidad que tenga es probablemente con la que se quede. Entonces sí que creo que es importante las medidas posturales de principio, boca abajo se cree que se despierte el derecho a la digestión, y si consideráis que necesita una órtesis, pues se tiene que enviar a rehabilitación infantil o neurocirugía infantil, que somos los únicos que podemos prescribir el casco. Bueno, prescribir. O sea, un papá se lo puede comprar, pero el ortopeda no le va a hacer el seguimiento sin nuestro consentimiento. Tortícolis muscular. La tortícolis muscular congénita. Y del músculo. O sea, tortícolis muscular. El problema está en el músculo. Si el músculo no está afectado, no es una tortícolis muscular congénita. Podemos tener actitudes dentro del síndrome del plantín ondeado, pero hay que ver si está acortado, si tiene una fibrosis, si tiene una limitación
pasiva-activa y si hay un bulto. Si es un hematoma, el hematoma crecerá y disminuirá. Si la masa sigue ahí, a lo mejor no es un hematoma, o igual es un hematoma que sea fibrosado. Nosotros nos gusta tener los niños ya a partir del mes. Antes del mes no les vamos a hacer nada. Así que posicionamiento, hablar a los papás, pues mira, ya no tienes que poner. Pero más tarde de los 6 meses no vamos a poder hacer nada con ese polvo. Algo haremos, pero ya será una lucha constante con el niño, porque ese cuello tenemos que estirarlo. Tenemos que estirarlo en todos los ejes, que lo tiene limitado. Y eso hay que hacerlo antes de que el niño se nos apodere. Por lo tanto, antes de los 6 meses tenemos que verlo. Vale, parálisis braquial. Dos momentos importantes de la parálisis braquial obstétrica. Cuando ha nacido, entre las 48 y 72 horas de vida tenemos que verlo, haremos el diagnóstico diferencial. Si es una pseudoparálisis por dolor porque tiene una fractura de clavícula o una fractura de húmero, que esto puede pasar en los partos distócicos, o si ya ha empezado ya a mejorar, eso ya nos va a decir que es una neuropraxia. Pero cuando sí que lo tenemos que ver es a partir de los 21 días de vida, 3 semanas, porque ese niño se tiene que trabajar. Si es una neuropraxia no hay problema. Prácticamente serán revisiones y a lo mejor ni entra en tratamiento. Pero si ya tenemos otros lesiones de otras lesiones, neuromiesis, axonomiesis, ese niño se va a ganar probablemente una cirugía. Esa cirugía pueda ser entre los 5 o 8 meses la primera. Pero tenemos que tratarlo ya desde un inicio, porque tenemos niños con parálisis braquiales completas o con una severidad bastante importante de afectación a nivel proximal que se nos luxa el hombro al mes de vida. Y entonces ya tenemos una displasia glenohumeral y eso ya siempre va a ser una deformidad ortopédica muy importante. Por lo tanto, una parálisis braquial sí que tiene que venir pronto a nuestro servicio. Vale, aquí ya no me voy a extender mucho más. Patologías de la edad escolar, pues todos los trastornos de neurodesarrollo que habíamos podido ver en los primeros años de vida, alteraciones ortopédicas, esto lo vamos coordinando con trauma, normalmente traumatología es poco, bueno, invasivo tampoco lo somos nosotros, pero no tiene tendencia a poner que si plantillas o un refuerzo de zapatos, pero sí que nosotros vemos la evolución y vemos si con trabajo determinado muscular esa alteración ortopédica la vamos mejorando y con el crecimiento se va realineando o si realmente necesitamos una contención. Tenemos muchas otras patologías. Pongo aquí el dolor amplificado y los síndromes conversivos, porque es patología que nosotros estamos viendo mucho, quizás vosotros no lo veis, pero sí que podéis ir a unos grandes detectores. No sé qué tal, muy detente, igual me sembré un montón. No. ¿Solo mediante el minuto? ¿Y luego la pregunta? 15, ¿no? Bueno, esto es importante. Un dolor amplificado o una sospecha de síndrome conversivo, si lo sospecháis, primero en todo, psiquiatra, psicólogo. Y rehabilitación a la vez. Pero rehabilitación el último de la lista, no. Porque nos va a venir con una contractura que ahí ya no podemos hacer nada. ¿No? Pues el típico que a lo mejor no quiere caminar, que me hizo un esguince, lo inmovilizaron, me volvieron a inmovilizar, no sé qué, y ha conseguido más beneficios por tener esa inmovilización y esa aceleración de la marcha. Entonces, esto yo creo que sí que es muy importante. Escoliosis. En cuanto a la diagnostiquéis, la deriváis. 10 grados es el diagnóstico de una escoliosis. Ahí tenéis que diferenciar si es una actitud o si es una escoliosis. Si no lo tenéis claro, lo enviáis. No lo enviéis muy tarde, porque nosotros tenemos esta imagen para ponerle corsé, que es con un riser 2, 3 y una menarquia, y sin menarquia, o que justo le ha venido la menarquia. Es cuando está indicado poner el corsé. Más tarde ya no está indicado y no se lo vamos a poner. Entonces, ante duda, 10 grados no lo enviáis. Nosotros ya veremos si es una actitud o no lo es y si tenemos que hacer más pruebas o no. Si tenemos una curva dorsal izquierda y aumenta más de 5 grados en menos de 6 meses, pedir una resonancia, porque eso seguramente hay algo que está provocando esto. Un tumor, una neurofibromatosis, una hemivértebra, que a lo mejor no la habíamos podido diagnosticar previamente. Yo recomiendo hacer la maniobra de Adams, no cuesta nada. Bueno, ya sé que no me puedo poner espaldas, pero bueno. Se ve, y si no, también de frente podéis ver ahí el gibus. Y si tenéis dudas, lo sentáis, que se mire el ombligo, y aquí hacéis un repaso de toda la columna, y ahí veréis si salta un gibus o no, pero ante duda nos lo enviáis. Adolescentes aquí, pues lo mismo, el síndrome conversivo, fracturas, que es lo más común de los adolescentes, aquí, ojo, la logodistrofia, no tiene nada que ver con síndrome conversivo, pero sí que es cierto que cuando les duele, dejan de moverlo, dejan de hacer esa función, de apoyarlo, de usarlo, y aquí entramos en un círculo vicioso
que no hay forma de salir. Entonces, una fractura, una lesión musculoesquelética para los 15 días de inmovilización no ha mejorado, no es que nos lo tengáis que enviar, pero sospechar que eso no va bien y hay que empezar a restaurar esa función, porque si no después va a ser muy difícil. Por patología, esto ya va a ser rápido, por patologías, yo creo que toda la neurología es susceptible de que hagamos en rehabilitación, en todos los aspectos. A nivel de extremidades superiores, amputaciones y malformaciones de extremidades superiores, esto es una pulgarización, será una cirugía muy compleja y luego su proceso de rehabilitación será muy complejo. Sé que está allí el dermatólogo, no quiero decir ninguna pifia, pero nosotros también hemos tratado epidermólisis bullosa, la parte de terapia ocupacional, sobre todo para los tipos de vendajes, porque no es lo mismo inmovilizar una mano así que en una posición funcional. Así no nos sirve de nada. Así sí, pero claro, eso depende también de la propia enfermedad. La mano es muy compleja. Cuando tengáis problemas de mano, enseguida enviarlo, porque si se inmoviliza de una forma incorrecta, va a dar muchos problemas y mucha discapacidad. No entro más, ya lo hemos explicado, trastornos respiratorios, fibrosis quística, que ahora lleva un poquitín en descenso por los tratamientos que están teniendo mucho éxito actualmente. A los niños se les entrena en fisioterapia respiratoria, en drenaje de secreciones, esto es muy importante. Deformidades de caja torácica, si tienen bastantes infecciones respiratorias, enviarlos, porque nosotros tenemos que trabajar esa compliance. Esa caja torácica tiene que ser un estuche, que se abra, que se cierra, y que se cierre bien para poder manejar todas esas secreciones y que no tengamos ninguna telectasia. No. También, cardiopatías complejas, también se puede hacer toda una rehabilitación cardíaca. Esto ya en centros de tercer nivel. Suelo pélvico. Suelo pélvico que no haya causa neurológica asociada. En casos de que haya una descoordinación vesicosfinteriana, porque el niño va a hacer sus necesidades, hacer pipí, no puedo relajar, pues un niño que está nervioso, tenso, pues este niño sí que le podríamos intentar trabajar toda la parte suelo pélvico. Urgencia urinaria, también por actividad del detrusor, también aquí haciendo estímulo, electroestimulación del tibial posterior. No se hace en zona como en los adultos. Los adultos sí que se hacen toda la parte del vaso urinario. Y incontinencia urinaria, al pedir. Más cosas, artropatías hemofílicas, aquí básicamente contención a nivel muscular y hipoperfección, que es la parte de equilibrio. A lo mejor pondríamos unas plantillas. Linfedemas, drenaje linfático manual. Y medidas de contención que son los vendajes. Los pacientes crónicos discapacitados y en fase final de vida, nuestra misión, nuestro objetivo es el confort y que no sufran las transferencias. Nivel de asistencia. Si es complejo, va a progresar, es degenerativo y precisa de muchísimos especialistas en un tercer nivel. En este caso, por ejemplo, la parálisis brachial obstétrica, que se tiene que hacer una reparación y también a nivel articular. Una reparación de plexo y también operaciones a nivel articular, lo he dicho antes, perdón. Pero, obviamente, si un niño es de Gallarán, no lo vamos a dedicar a Barcelona a trabajarlo. Nosotros trabajamos coordinados con los centros de rehabilitación de zona. Entonces, dependiendo de la experiencia que tengan los sanitarios, compañeros de zona, el centro de rehabilitación de zona, asumirán más o asumirán menos. Nosotros lo veremos el día que ellos vengan a revisión con el resto de especialistas, marcaremos unos objetivos y diremos cuidado con esto, tal, 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 pero se puede hacer así. ¿Vale? Las alergias, fracturas, todo esto se puede hacer a nivel del hospital aquí, el hospital de Mérida, y el resto también. O sea, simplemente es nosotros marcar unas directrices. Y ya creo que estas son las últimas diapositivas. En hospitalización podemos tratar en todos los momentos, ingresos prolongados, todas las enfermedades neurológicas, Guillain-Barré, ya trabajarlo en planta por el posicionamiento para que no nos tengan deformidades, fisioterapia respiratoria y motora en UCI, oncología desde el debut hasta la última fase, evitando las secuelas y también cuando esté con los tratamientos activos y cuando esté en periodos de descanso. Y el daño se ha adquirido pues, cuando esté estabilizado en UCI también en cariños. Conclusión, ya termino. Todos aquellos déficits, patologías o trastornos que limiten una función son susceptibles de recuperar o de que lo podamos habilitar, que podamos recuperar esa función o que pueda ser autónoma, tanto en todas las edades. Sí que tenéis que tener mucho en cuenta que hay algunas que necesitamos unos tiempos específicos para que nos lleguen a la rehabilitación antes de que tengamos
unas secuelas que no podamos trabajar con ellas y, bueno, patologías complejas en siempre saber qué va a saber. Muchísimas gracias. Y a ver si soy capaz de responder.